Ahorita lo que está pasando es que hay autores que están demandando a empresas de inteligencia artificial por haber usado sus trabajos literarios sin permiso. Sí, como lo que pasó con cuando empezaron a salir todos esos mashups de The Weeknd cantando, no sé, Rock with you de Michael Jackson. Simón. O por ejemplo, este ahorita eh, hay varios autores gringos, porque casi todo empieza allá siempre. Sí, las quejas <ríe> <ríe> las, <ríe> <ríe> sí. es este que están demandando a, a los creadores de ChatGPT porque dentro del material que usaron para alimentar a ChatGPT tenían libros de ellos y pues ellos no, no tenían tenía el permiso de usarlo. Eh, una de las razones por las que tanto Reddit como Twitter están ahorita batallando un chingo, bueno, perdón, X, por las razones por las que estaban limitando, por ejemplo Reddit empezó a limitar el uso de la, los, los APIs para hacer aplicaciones para comunicarte con Reddit y generar información de ahí. Okay. Eh, para, que, para obligarte a usar su aplicación y que tengas un usuario y te metas y, y estés ahí logueado siempre, porque las inteligencias artificiales, los modelos de lenguaje están nada más sacando información, jalando información de ahí para alimentarse y este, están haciendo dinero de algo que no les costó nada realmente, porque nada más pones a una inteligencia artificial a meterse a una página, jalar todo el texto y, y luego como que entrenarse de eso y a la compañía le está costando. Todos los recursos que les cuesta, que, sí. que, o sea, que representa el servirle ese texto a través de un buscador o de una aplicación a la inteligencia artificial, y dicen, güey, eso no es justo. O sea, estás haciendo dinero con el contenido que hicieron mis usuarios gratis, que yo no les pagué a ellos. Sí. No les pienso pagar yo, pero tampoco pienso que tú te, te digas sí, un sí. gratis. También por eso Twitter estaba viendo si limitaba cuántos tweets podías hacer. Por eso ya no te deja ver un tweet a menos de que estés este eh, o sea que estés adentro de la aplicación o antes te mandaban un link de Twitter y aunque sí. tú no tuvieras Twitter, mínimo te mostraba el texto y ya. Ahora ya no. Ahora te pide que hagas una cuenta huevo y que te metas. Okay. Porque quieren controlar eso, porque sienten que estas eh, aplicaciones y estas compañías están aprovechándose de que ya existen miles y miles y miles de terabytes de datos allá. Y dicen, ah, pues de aquí los agarro y armo yo mis redes neuronales y mis cosas y, y alimento mis modelos de lenguaje. Y pues yo no tengo que gastar realmente, güey. Y Twitter dice, güey, estoy pidiendo dinero. Digo, primero porque me compré un pendejo, pero también sí. estoy pidiendo dinero por otras cosas. <laughs> y luego vienen estos güeyes a hacer dinero de algo que ya tengo yo. Pues no, que se chinguen. Entonces, por ahorita por eso están batallando eh, para generar dinero en ciertos sitios que antes generaban un chingo. Y la inteligencia artificial ahí va a seguir, o sea. Se puede regular, tal vez. No creo que pase. O sea, porque nunca se regular. ¿No crees que pase con la huelga esta de.? O sea, ¿en Hollywood? Que se regule el uso, sí, pero que la regulen este, o sea, legalmente, no creo. Ah, no creo. Ya el, el Pentágono dijo, no, mira, es que... Eh, si fue el Pentágono, fue un funcionario del ejército estadounidense que le preguntaron así de, oye, güey, no, pero es que si usas la inteligencia artificial, este, ¿qué pasa si, si algo sale mal, no? Y, y el güey dijo, no, no, es que la vamos a entrenar con los este, valores morales del ejército. ¡Te la verga, güey! <laughs> el tío Sam, güey, no mames. <laughs> sí, es de, no, o sea, esa no es la respuesta que queríamos. No mames. Entonces, sí, eventualmente sí. O sea, algo va a salir mal. O sea, no, al final todo se reduce. Bueno, pues la mayoría de las cosas se reducen a dinero. Y es, vamos a hacer más sí. dinero para la gente que ya tiene, deshaciéndonos de la gente que gana menos, reemplazándonos con este software. Una que se me hizo así una completa patada en los huevos fue hace dos, tres meses. Una línea de ayuda eh, para personas que estaban con problemas no, de salud mental, no, 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 no. con problemas de, de intentos de suicidio, güey. Corrieron a todo el staff del call center y los reemplazaron con un sí, chatbot. La Entonces ahora, si sientes que te quieres quitar la vida porque estás teniendo una crisis, ya no le puedes marcar a una persona a esa línea de ayuda. Bajas su aplicación y hablas con chat güey. O sea, bajas la aplicación, todavía. Ajá. O te metes a su página y, ah, este. O sea, tú... que sigue el 911, o sea... Sí, güey. Entonces es de, ok, <laughs> hay ciertas mierda. cosas no, vale. O sea, puedes usarlo como un apoyo Para ciertas cosas Ok, sí, como una Alexa ajá. mental health no. Así. Sí, pero ya, o sea Que reemplace todo, todavía no está El tacto listo El humano, ajá, sí. Tal vez en unos 10 años o menos va a estar listo Para hacer eso, pero tal vez ahorita no güey. Pero Sí, digo, ya hace Facebook poco, te ajá. quitan Monetizaciones por propiedad tuya En música Sí, hace poco <laughs> yo hice un, un experimento en un open mic De que le pedí a ChatGPT que me escribiera chistes de stand-up Wow. Están horribles, güey. La neta. O sea, en el open lo hiciste así en, sí, arriba, a, a, Ya arriba pusiste el, el No, audio o sea, o antes, antes. antes de subirme al ah, okay. open, le pedí eh, un chiste sobre Dios, un chiste sobre la vida de pareja. Okay. Y luego los conté en el open. No le pusiste ningún ejemplo. O sea, no, ah, no, nomás le dije, escríbeme un chiste de stand-up sobre Dios. Okay. Y ya me escribió un chiste en lo que entendió que era una estructura de stand-up que tuviera que ver con Dios. Ajá. Y ahí lo subí a TikTok el, el pedo ese. Y, y o sea, la estructura está bien. Pero el contenido no tanto, o sea, la neta no, no está gracioso, pero tal vez en dos, tres años va a estar gracioso, no sabemos. <laughs>